Es este grande, ¿no? Mírate que acá, ahí podemos ver otro árbol. Eso es que tiene como una mano así. Ajá. Se llama yarumo. Yarumo. Ah, sí. Blanco. Sí. Es como el que hay. Blanco, yarumo plateado. Y también está el yarumo macho, que es un solo yarumo delgadito y unas hojas grandotas por ahí. Como también. Ahorita le muestro cuál es la florecita. Vale. Una madera super liviana, como el cordoncillo hembra. ¿Cordoncillo? Sí. ¿Qué es eso? El arbusto es como el cordoncillo. Bueno, mira, hay un cordoncillo que crece hasta un punto. Mario, es lo más alto que crece. ¿Este cuál es? El plátano. El platanillo, yo no sé, eso es como familia de los plátanos silvestres. Sí. La propuesta es que saquemos tantos árboles de alto porte, arbustos, y que nos alcancemos a sacar también una especie de suelo. Entonces cuando vamos a hacer una reforestación, le metamos de todo un poquito, la diversidad. Y esa ya, mira, esa hoja es familia de... Esta hoja es familia de... Esa es una planta como... de tamaño bajo porte. Ahí ya sale una semilla. ¿Y esto es como una enredadera? Ven, mira. Dame la palita. Y esto era bien chiquitito, me pegó mucho. Bueno, entonces... ¡No, yo lo saco! ¡Apretala! ¿Y sacarle? Tiene toda la línea de cuadro que hemos sembrado. Pero dale un espacio para aquí. Eso se llama... Casámelo. Bueno, más chica. Métalo en el computador, luego le metemos. Metámoslo ahí, ahorita. Salsa parrilla. Esto es salsa parrilla. Esta es como la cuenca. Y este ni idea, pero tiene pinta de arbolito. ¿Por qué? No sé, por las hojitas. Habría que mirar. Sí. Sí. Roble. Pero no estoy seguro. Y este no sé. Pero tiene pinta de ser grande. Sí, ¿no es cierto? Sí. A ver. No parece. Ah, sí, la misma. Eso que está precioso. ¿Cómo así? Las cucharas de palo. Sí. ¿Chagualo o el cucharito? Sí, chagualo. Sí, y este... ¿Por qué las guacharacas van y dañan los cultivos y todo? Porque hay pocos caspis, porque la guacharaca alimenta es de caspis. Entonces como uno siempre le dice, no, eso córtelo. La CBC no dice nada por cortar el caspi. Si hiciéramos, usted imagina la locura uno hacer esto un semillero de caspi, eso va a ser una burla para los de la CBC. Pero en sí, eso es un acto para la guacharaca, para las otras, y ellas, uno siempre unos 20 y ellas van a seguir sembrando por la semillita. Eso hay personas que lo ponen a ver, pero lo brota hasta los ojos, ¿no? Sí. Chagual. Es que el caspio, porque no, nadie lo quiere. Porque eso coge a la gente. So. Mira, esta es tan grande. ¿Ustedes no han visto un mamut? No. ¿Y esa hoja cómo se llama? Que parecen de...
Esa es la hoja de ah, no sé, yo no sé, eso es familia también del val, del... Mira la nueva de vera, pobre. Mira un mojo, hoy. Wow. Esta vuelta lo frita uno y sabe chicharrón. Eso me han dicho. Yo he comido el mojo, hoy. Ven, chicharrón. Mario. En serio. ¿Tú no le sacas los hijitos, sí, al guayabo? ¿Ellos prenden? Es que... Todos los hijitos. Ustedes escucharon. Cucucharo. Cógelo de abajo. Esa montaña. ¿Es la misma que crece gigante? Sí. Ah, ¿qué dijo Mario? ¿Ore? Sí, ¿no?